Recuerda que estos capítulos ya están disponibles en el canal. Si no quieres fumarte los 40 minutos de video, no olvides suscribirte por favor. Sin nada más que decir, disfruta el video. Un besito en la nalga derecha. Ella es Jennifer Walters, una abogada como cualquier otra, aunque dentro de ella corría radiación gamma porque era prima del mismísimo Bruce Banner. Aunque tengo que decirte algunas cosas para poder entender la historia, por eso tenemos que remontarlos unos años atrás, más o menos al 2018. Thanos termina chasqueando los dedos, lo que hace que el 50% de la población desaparezca, a lo que conocemos como el blip, lo cual se nos explicó en Spider-Man Homecoming. Lo que ocurrió en Infinity War hasta los acontecimientos de Endgame transcurrieron 5 años, en los cuales Banner nos dice que encontró la manera de unir la fuerza y la inteligencia de ambos, convirtiéndose en el profesor Hulk. Pero en la escena post-crédito de Shang-Chi, vemos cómo este se convirtió en Bruce y traía un dispositivo en la muñeca, que más adelante descubriremos qué es. Volviendo con la abogada, se estaba preparando para un juicio y rompe la cuarta pared diciendo nos que era una Hulk. Para comprender esto tenemos que irnos unos meses atrás. Ella estaba viajando con su primo, quien le cuenta que estaba recuperándose todo gracias a un aparato que inventó. O sea, la cosa esa que te conté. El cual hace que permanezca en su forma humana. Pero como eso era muy aburrido, le habla sobre su teoría, acerca de que el Capitán América era virgen. De ser un flaquito de Brooklyn pasó a ser un hombre con puro músculo. Luego tuvo que pelear con Cráneo Rojo, quedando sepultada en medio de un lago, donde se congelaría por 70 años. Luego lo descongelan en 2012, donde pasó la batalla contra los Chitauris y luego la batalla contra el Tron, para después ser un fugitivo de la ley, por lo que supone que es virgen. Aunque en eso una nave lo sorprende, haciendo que pierda el control del vehículo, dando vueltas de campana. Estos dos resultan heridos, y al querer ayudar a su primo, la sangre contaminada de Bruce hace contacto con la sangre de Jennifer, por lo que se transforma en una Hulk. Asustada por lo que pasa, termina yendo al bosque, mientras que Bruce se transforma en Hulk. Esta despierta sin saber qué fue lo que pasó, y al caminar un poco logra dar con un bar, así que entra al baño para limpiarse. Pero por mala suerte un grupo de chicas la ve, y como cierto número de personas tienen corazón, la ayudan. Estas, en vez de pasarle trapito húmedo a su cara, le ponen maquillaje y les pide que le presten un celular para que pueda llamar a su primo. Aunque hay un grupo de personas que no merecen seguir en este mundo, como estos tres, que querían sobrepasarse con ella, por eso se sale de sus casillas y se transforma en She-Hulk. Pero antes de arrancarles la cabeza, su primo la taclea. Jennifer despierta confundida y al salir del cuarto se encuentra con un casco de Iron Man. Esta camina hasta el sótano de la casa, en donde encuentra a Bruce, que estaba trabajando ahí, quien se hace llamar Hulk Listo. Apesta y no me agrada. Este le cuenta que estaban en México, donde pasó los 5 años del blip, y ese laboratorio fue un regalo de Tony. Al recordar todo lo que sucedió, le dice que golpearon una nave mensajera sacariana, por eso quería investigar qué fue lo que hacía ahí. Bruce le cuenta que su sangre se combinó con la de él, por eso recibió una dosis letal de radiación gamma. Estos dos comparten una rara combinación de factores genéticos, por lo que pueden sintetizar la radiación gamma. En pocas palabras, puede convertirse en Hulk. Una vez analizado todas sus muestras de sangre, la destruye, porque es peligroso que esa cosa exista. Jennifer no quería ser como él, por eso le pide que la arregle, aunque ya no hay solución. Por eso le pide el inhibidor, para que pueda quedarse en su forma humana, aunque eso solo estaba calibrado para Bruce, y como le exigía alguna solución, le dice que hay una forma para que todo vuelva a ser como antes. Pero primero tocaba el desayuno. Este le explica que va a tener que cambiar muchas cosas de ahora en adelante, y se quedará con él hasta que pueda aprender a controlar su ira. Todo el proceso lo tenía archivado en un folder, ya que era toda su experiencia combatiendo su Hulk interior. Más o menos demoró unos 15 años. Para empezar por su camino de ser una Hulk, tenía que controlar sus transformaciones, todo provocado por los estados de estrés emocional. Por eso tenía que descubrir cuál era el detonante. Y como Disney es el dueño de todo, sí o sí tenía que meter sus referencias en esta serie. Por eso le pide que ponga intensamente cuando el elefante rosado salta del carrito. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Me prometí que no lloraría, yo no. Pero le dice que no ande hablando cojudeces, porque los detonantes son la ira y el miedo. Por eso lo iba a hacer partir en muchos pedacitos, hasta que se transforme en Hulk. Molesta por tener solo esa solución, destruye la entrada de su campo de pruebas, y para calmarla le habla como si fuera un perrito con rabia. Al preguntarle qué estaba haciendo, se da cuenta que ella aún seguía ahí, y no tenía un alter ego con quien luchar durante 10 años, por eso tuvo que eliminar algunas hojas de su archivador. Al querer irse, le dice que no estaba considerando su nivel de poder, y una mala reacción sería debido a muerte, así que le pide que le enseñe a ser una Hulk, pero antes de iniciar con el entrenamiento, le da la pauta más importante de todos los hombres verdes. El spandex es tu mejor amigo. Estando todo listo,
visto, dan inicio al entrenamiento. Primero practican lanzando piedras, luego van con el aterrizaje. También practicaron equilibrio, aunque a Bruce le van a hinchar las pelotas verdes cuando este presuma que hace todo bien. Por eso le empuja al mar, y al regresar le reclama que hace bien todo eso, y de nada le servirá siendo una abogada. Pero le dice que al tener estos poderes se convierte en un blanco fácil, y más para las personas a las que ama. Aunque ya estaba cansada de escuchar todo eso, y ya se iba a ir. Así que le confiesa que le estuvo mostrando todo lo malo de ser un Hulk, pero también habían cosas buenas, como tomar tanto alcohol como sea posible sin emborracharte. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. A la mañana siguiente siguen con su entrenamiento para calmar su ira, aunque Jennifer tenía una vida afuera, por eso estaba apurada a irse, y Bruce le dice que ser un superhéroe es una prueba de fuego, pero ella no quería ser una super, solo estaba dispuesta a seguir con su carrera. Lo malo es que son de los pocos seres que pueden proteger a la Tierra, por eso quería ayudarle a controlar su ira. Ella le dice que eso lo hace todo el tiempo, y cuando comienza a recordar los sucesos malos que le ocurrieron se transforma en Hulk, aunque nuevamente vuelve a su estado normal y le llega altamente los siguientes pasos, así que toma sus cosas para irse. Estos se ponen a discutir, y aquí se le va a ir un poquito la boca, porque le comienza a decir sus verdades en la cara. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades. Pero Bruce sabía cómo manejar bien su ira, por lo que se le pone al frente para impedirle el paso. A Jennifer le vale tres huevos que esté ahí, porque se lo pasa por encima, haciendo que su cráneo quede atrapado en unas rocas. Pero no se preocupen, porque estaba como si nada. Harto de que se comporte como una niña mimada, le mete un par de lapos para que entienda. Y después de dar un par de vueltas por ahí, terminan destruyendo lo que más quería en esa playa. ¡Mi bar! Perdón. ¡Arréglalo! Cuando vuelven a levantar el bar, le dice que respetaría su idea de volver a su vida como abogada, haciendo que rompa la cuarta pared. Después de terminar su sitio favorito y hacer una publicidad, la acompaña hasta el jeep. Ambos se disculpan por todo lo que pasó, así como Jennifer vuelve a Los Ángeles. Regresando a la actualidad, dice que los únicos que saben su secreto es su familia, Nikki, Bruce, tú y yo. Así que mejor mantén guardado el secreto. También nos cuenta que su primo se equivocó, porque ya no se transformaría en Hulk. Estando en el juicio, ya iba a salir a dar su alegato final, pero en esa aparece Titania, quien entra en el tribunal. No sé para qué. Por eso Nikki le dice que se encargue de ella, ya que era la única persona quien podía salvarlos. Y la verdad es que la escena de pelea que tuvieron estuvo bien flojita. La cosa es que Titania no era rival para la Mujer Verde, que de un solo golpe pudo dejarla inconsciente. Así es como termina el primer episodio de She-Hulk. Pero antes de que te salgas, cada uno de los episodios que iban a mostrar tiene una escena postcrédito. En esta podemos ver cómo Jennifer regresó con su primo para echarse unos traguitos y hablar sobre cómo el Capi no pudo experimentar del acto corporal. Pero cansado de que siga con lo mismo, le cuenta que Steve Rogers no era virgen, ya que hizo el coito con una mujer en 1943, en el tour de la USO. ¡El Capitán América! ¡Go! Todo comienza con un pequeño resumen del episodio anterior, o sea, Jennifer se hace verde. Si quieres verlo completo y a detalle, te dejo una tarjeta para que vayas al video anterior. ¿Me mandas por email el resto de la historia? La Mujer Verde estaba en boca de todos los medios, y un reportero nos hace el favor de ponerle nombre. ¿Cómo She-Hulk? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Exacto! Esa noche fueron a un bar a despejar su mente y escucha cómo la gente aclamaba a She-Hulk, por eso les da lo que quieren. Como ahora es una heroína, le dan trago gratis, pero todo se va a ir al demonio cuando su jefe venga a darle la mala noticia de que no ganaron el caso. Aunque sabía que había hecho lo correcto, este le dice que era un peligro para la oficina del fiscal, por eso la despide. Así comienza... Todo lo de su despido solo fue el comienzo de la tormenta, ya que al querer buscar un nuevo trabajo le dijeron que no, una y otra y otra y otra vez. Cuando estaba con Nikki buscando nuevos trabajos, recibe un mensaje de su mamá para que no llegue tarde a la cena familiar. Esa noche fue a casa de sus padres, donde le dicen que no se preocupe por lo de su despido, porque nadie lo mencionaría. Te despidieron. Lo primero que le dicen y lo primero que hace. En plena cena comienzan a hablar sobre los héroes y cosas por ese estilo, atormentándolo un ratito. Por eso su papá le pide que lo acompañe para que lo ayude en algunas cosas, aunque solo quería preguntarle cómo se sentía y le confiesa que odió revelar su identidad al frente del público, ya que se siente castigada por hacer lo correcto. Pero su papá le dice que no se preocupe, además ya han lidiado con un hombre verde en la familia, y eso que ella no destruyó una ciudad. Cierto. ¿Ah? Cierto. Pero toda esta situación va a cambiar cuando el señor Holloway aparezca, quien era uno de los directores de la GLKIH, o sea, contra los que estaban peleando en la corte. Este quería darle trabajo para que dirija una nueva división, y sin pensarlo dos veces dice que sí, aunque una condición era elegir a su propio asistente legal. Al día siguiente, Jennifer asiste a la compañía, en donde le dan la noticia de que se encargará de dirigir a la división de leyes para superhumanos. Bueno, que She-Hulk lo haga. Y esa era una de las condiciones para ocupar el puesto, que sea la mujer verde cuando esté en el trabajo.
estando en su oficina, le da las quejas a Nikki, porque recién se enteraba de que tenía que ser de color verde todo el tiempo. Aunque ella le dice que ve el lado positivo de todo esto, porque aparte de tener una oficina con buenas vistas, su cartera se va a hacer más gorda. O sea que su sueldo será mucho mejor del que tenía. Al reunirse con su nuevo jefe, le asigna un caso: dejar en libertad a Emil Blonsky, más conocido como Abominación. Pero le dice que no puede hacerlo, porque el tipo casi asesina a su primo, lo que podemos ver en la película En solitario de Hulk. Pero le dice que no había problema, porque Emil firmó una renuncia de conflictos y estaba interesado en que ella lo represente. Nuevamente le dice que no estaba segura de hacerlo, y como este es un desgraciado, le da dos opciones: que tome el caso y siga con su empleo, o se puede ir retirando de la compañía. Aunque le da la recomendación del menos ir a ver al cliente, y es lo que hace. Al estar en prisión, le piden que vuelva a su forma normal, y luego de muchas recomendaciones para que no fuera el último lugar que pise, llega con Emil. Pero antes tuvo que firmar unos papeles por si le pasaba algo. Jennifer se lleva con una sorpresa al verlo en su aspecto humano, y le dice que ahora decidió estar así porque podía controlar su transformación, al igual que ella. Cuando toca el tema de la pelea con su primo, le cuenta que todo fue porque sigue órdenes de su gobierno, aunque le echa en cara que la destrucción en Harlem no fue ordenada por el gobierno, pero pone de excusa que sus venas estaban llenas del suero del supersoldado, y eso fue lo que ocasionó su descontrol. Él tenía una misión, que era eliminar una amenaza, y no es justo que ahora dicha amenaza sea reconocido como un héroe, mientras que él estaba encerrado en ese lugar. Jennifer le dice que si quería salir de ahí, la Junta de Libertad Condicional tendrían que ver que siente remordimiento, y le confiesa que solo quería seguir con su vida, por eso le pregunta si quería tomar su caso, a lo que le responde que tendría que pensarlo. Estando en su casa, decide llamar a su primo para contarle todo lo que estaba pasando, y que sí tomaría el caso de Blonsky, porque sonaba muy convincente. Bruce le dice que no había problema alguno, porque tiempo atrás le había enviado una cartita para disculparse. ¡Marica! Cuando le pregunta si vendrá a visitarlo, dijo que estaba solucionando algunas cositas, y el travieso andaba por el espacio, dentro de la nave sacariana. Y aquí tengo que hacer una pausa, porque me quedó una duda. ¿Cómo verga le hizo para tener señal? Me podrá decir que lo llamó por internet. Pero aquí se ve que claramente no fue así. Y si fuera así, ¿cómo verga tienes internet en medio de la nada? O al menos que en esa nave tengan 5G. Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? ¡Ok, polilla! Sin perder más el tiempo, llama al señor Holloway para darle las buenas nuevas, y aparte se pone canchera porque dice que el caso lo tiene ganado. Pero el jefe le dice que ve el canal 5, y es aquí donde sale un video filtrado de la Abominación fuera de prisión, lo que claramente complica las cosas. ¡Aquela! ¿Te acuerdas que te dije que había postcréditos? Bueno, en todos los capítulos habrá, y en esta se nos muestra cómo ayuda con las tareas del hogar. ¡Me aburro! Todo inicia con un resumen de lo ya visto en los dos episodios anteriores. Jennifer se hace verde. La contratan para dirigir una división de leyes para superhumanos. Es la encargada de liberar a Emil Blonsky, y su trabajo se complica por la filtración de un video de la Abominación participando en peleas clandestinas. Lo primero que hace al enterarse de esto es ir a reclamarle el por qué no le dijo nada sobre su escape de prisión, pero le dice que fueron por causas mayores, ya que el hechicero supremo no le dejó otra opción. Era de suma importancia que den con su paradero, así que con la ayuda de Nikki tratan de contactarlo, aunque su información en internet era muy escasa. Jennifer vuelve a romper la cuarta pared, diciendo que no les esperando un cameo semanal, ya que la estrella del show es ella. ¡Eso, mamona! Así comienza. La mujer verde era tendencia en internet, y la gente ociosa no demoró en llegar con sus críticas, donde se quejaban de que le quitaron sombría a Hulk para dárselo a una mujer, o por qué convierten a los superhéroes en mujeres. No sé, pero yo sí quiero que me aplaste. Cuando estaba en su oficina, recibe la llamada de su jefe, así que va a verlo. Ella se reencuentra con Dennis, quien era su antiguo compañero de la oficina del fiscal. Este venía porque quería demandar a su exnovia por fraude para poder recuperar su dinero. Al preguntar por qué estaba en esa división, le dice que la novia en cuestión era una elfa cambio formas de Asgard, aunque para salvar lo poco de dignidad que le queda, creía que estaba saliendo con Megan Thee Stallion. ¡Qué divertido es ese hijo de perro! En eso el hechicero supremo se presenta ante Jennifer, por lo que pide permiso para atender al mago. ¿Dennis? Este le confiesa todo lo que pasó y que él lo obligó a salir de su celda porque requería de un digno oponente como entrenamiento para convertirse en el hechicero supremo. Al confesarlo todo quería irse, pero le dice que la junta no lo dejará en libertad por ver el video, aunque este se niega a borrarle la memoria. Clara referencia a No Way Home. Había una sola forma de apoyarlos y sería asistiendo a su audiencia a explicar lo que pasó. El abogado que está poniéndose al día del caso de Dennis quería saber cuánto dinero desperdició, a lo que le da la ridícula cifra de $175,000. ¡Son mamadas! Como buen abogado acepta su caso, por eso iba a listar sus tácticas. Al salir de su junta, este se pone a ver los videos de la cambiaformas, hasta que Dennis vuelve a entrar a la sala, para comentarle que quería dejar el caso porque al final de cuentas solo era dinero. En ese momento recibe una llamada, ni más ni menos que de Dennis, porque alguien remolcó su cibercamión, así que llama a seguridad. Mientras tanto, la audiencia de Blonsky da inicio, al cual asisten sus siete almas gemelas. Llegan todos menos la pieza más importante,
quién era Wong. Cuando todo da inicio, Emil comienza a dar su discurso de cómo cambió. Al ser un hombre nuevo, estaba pensando en abrir un retiro de meditación, todo financiado por sus 7 almas gemelas que conoció por el programa de correspondencia de la prisión. Muchos testigos salen a hablar sobre las cosas buenas que Blonsky había hecho en prisión. Todo estaba marchando bien, aunque no se arreglaba el temita de su escape de prisión. Pero no tienen que preocuparse porque el hechicero aparece a última hora. Por otro lado, el caso de Denise va a juicio y la elfa comete un error muy grave al hacerse pasar por un juez. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? El hechicero les confiesa lo que hizo y al querer darle asilo en Camartage no aceptó porque quería cumplir su deuda con la sociedad. Estas acciones eran las de un hombre reformado, pero un jurado saca el tema de su transformación ya que al convertirse en abominación se vuelve violento, aunque Emil les hace el favor de demostrarles que no es así porque al ser abominación sigue estando consciente. Al ver todo esto, Jennifer lo usa a su favor diciendo que su cliente se merece un futuro como un hombre libre. El jurado ya tenía la información que necesitaban, por eso se iban a retirar para considerar todos los hechos, aunque antes de hacerlo hablan con Wong, ya que contribuyó en el escape de un prisionero y eso se considera un crimen. Dejé algo en la estufa. Estando en el bar de abogados, se ponen a conversar sobre el caso de Blonsky y cosas de abogados, hasta que llega Pog, quien estaba cansado de trabajar con Dennis. Al preguntar cómo fue que trabajaron con él por tanto tiempo, le comienzan a llover maletas porque a nadie le caía bien, ya que era un iluso. Al escuchar esto, le pregunta si lo podría decir en el estrado. Estando en la audiencia, Jennifer cuenta cómo era convivir con Dennis, y al preguntarle si ella creería que el señor Bukowski pensaba que estaba saliendo con Megan, le dice que era una persona tan engreída que no le cabe duda en que Dennis pensaría que estaba saliendo con Megan T. Stallion, porque a ese grado llega su delirio. Todo termina muy bien para el simplón de Dennis, ya que gana el caso para que le devuelva todo el dinero que gastó en ella, y a la elfa la sentenció a 60 días de prisión por hacerse pasar por un juez. Sus necesidades no son problema mío. Dennis no estaba conforme con la sentencia, ya que pensaba en alguna forma de retirarle sus poderes para que no victimice a nadie más, y gracias a su queja le ayuda a prender su foquito a la abogada. De nuevo con el caso de Blonsky, este recibe la buena noticia de que sí le darán su libertad, pero tenía prohibido convertirse en la abominación indefinidamente, y se le ordenaba usar un inhibidor para siempre. Si este no cumplía con estas condiciones, volvería a ser encerrado. Esa noche regresa a su casa, pero primero estaciona su vehículo, aunque las cosas se complican cuando un grupo de delincuentes la rodea, los cuales tenían tecnología guardiana. Estos no fueron rivales para She-Hulk, porque en una escena cortita de pelea les termina pateando el trasero, así que deciden escapar. Estando en su camioneta, le preguntan al del pasamontañas si pudo conseguir la sangre de la mujer verde, pero le dice que no pudo atravesar su piel y mencionan que al jefe no le gustará lo que pasó. En la escena post créditos podemos ver cómo Jennifer movía la cola junto con Megan. ¿Por qué me excita tanto? Como es lo común en esta serie, comenzamos con un resumen de los episodios anteriores. No. Ahora nos encontramos con un mago de cuarta, que el mejor truco que tenía era aburrir a la gente. ¡Qué mal chiste! Para no dormir a su público, pide la participación de un voluntario. Por eso sale esta chica que estaba algo pasadita de copas. Al hacerle un truco barato, ve que esto no funciona, por eso este señor le dice que haga lo suyo. O sea, abrir un portal, con la ayuda de los anillos que tienen los hechiceros. Ahora nos vamos a Nepal, donde nos encontramos con el hechicero supremo, quien estaba descansando. En eso, Madison cae por un portal, con un corazón en su mano. Al preguntarle de dónde viene, comienza a contarle su vida. Por eso le pregunta si un mago de cuarta lo mandó. Ella le cuenta que le envió una dimensión diferente, en donde una cara parlante la ayudó a escapar de un pozo de lava por 6 gotas de su sangre. Cuando quiere enviarla a su casa, le dice que no se acuerda dónde vive y también le spoilea su serie. Así comienza. Jennifer nos habla sobre el cameo del hechicero, hasta que su papá llega a visitarla, trayéndole algunas cosas para mejorar su seguridad por el accidente ocurrido con los 4 tipos del episodio anterior. Este la regaña por no haber hablado con la policía, pero le dice que saben que no los arrestarán, y si vuelven a regresar les rompería la cara. Estando en el trabajo, se crea un perfil de citas. En ese el hechicero le da el encuentro, quien venía a denunciar al mago de cuarta, porque practicar las artes místicas sin el entrenamiento adecuado no solo arriesga a las personas, sino que puede desenredar los planos astrales y materiales. Por eso necesitaba sentar un precedente para que nadie sin la licencia adecuada se atreva a querer a practicar las artes místicas, aunque para hacer eso necesita algún documento por escrito. Lo malo es que no tenía ninguno. Este le cuenta que obedecen a un poder superior que se une a las leyes metafísicas de la continuidad de espacio-tiempo, pero tenían que adecuarse al sistema legal de Estados Unidos. Estando en el bar de abogados, estaba viendo los casos que tenía a su cargo y Nikki le dice que quería ver su perfil de matcha. Al revisar su perfil le dice que estaba horrible y le recomiendo solo una foto de la mujer verde, aunque no quería hacerlo porque
que si empezaba a salir tenía que ser como Jennifer. Y justo en eso recibo un match. Al día siguiente fue con su cliente a ver a Donnie, para que deje de practicar las artes místicas y entregarle su citación. Esa noche fue a su cita, la cual fue una pésima cita, ya que al pata solo le interesaba que lo escucharan, porque cuando Jennifer cuenta su vida le vale un huevo y medio. Y lo peor de todo es que cuando llega la cuenta se despide y hace que ella pague. Cuando están en la corte comienza a presentar sus cargos, pero la juez no cree que un truco de magia se considere negligencia grave. Por eso quería un testigo que corrobore su declaración, así que deciden llamar a Madison. Al contarle toda la historia de la dimensión y la cabra llamada Jake, le preguntan sobre su estado emocional durante su travesía, a lo que dice que fue divertido, luego aterrador, luego divertido, luego se asustó, pero se divirtió. El caso estaba muy complicado de ganar, por eso el hechicero da su discurso, sobre el hombre y una onda que puede destruir toda la vida en el universo, conocido o no conocido. La juez pide unas semanas para revisar la moción y dar su decisión, pero antes de todo, Jennifer quería que le conceda el mandato preliminar para que el mago deje de hacer sus tonteras, aunque el truco del conejo nunca falla porque le dice que puede seguir haciendo sus cosas ya que era su forma de vida. Su viernes por la noche estaba muy aburrido, por eso decide usar su lado verde para su perfil de citas, lo que genera que los pretendientes lluevan. Por eso tiene varias citas donde conoce a muchos hombres, los cuales hacen que su noche sea pésima, aunque eso va a cambiar cuando se encuentra con este doctor, que se portaba como un caballero y sabía escuchar. Mientras esto pasa, Donnie seguía con sus shows, pero se estaban volviendo muy repetitivos, por eso inventa algo nuevo: hacer aparecer una paloma, la cual deja un huevo en la mano de la chica, donde nace una criatura pelona. Al querer solucionar las cosas se olvida de hacer lo más importante, cerrar el portal, por donde salen muchas ratas sin pelo, causando el alboroto del público. Como no le quedaba de otra, tuvo que visitar al hechicero, a quien le pide ayuda. Este le dice que no lo hará por él, sino por el universo, y le pide llamar a su abogada, la cual estaba en casa con su doctor. Al recibir la llamada no le presta atención, y cuando estaba por tener coito llega el hechicero. Este le pide ayuda para liberarse de las ratas, y juntos se encargan de todos estos, por lo que abre un portal para mandarlos por ahí, y cierra que conecta con su dimensión. Lo malo es que estas criaturas incrementaban su tamaño, aunque no eran rivales para la mujer verde. Y gracias a que hizo un aspirador interdimensional, logran acabar con ellos más rápido. Pero antes de devolverlos a todos, se acerca estos dos, para que acepten los términos de su cese inmediato. Bueno, sí, lo que digo. Con todo solucionado, ya tocaba la inyección, por eso lo lleva hasta la habitación. A la mañana siguiente, Jennifer prepara el desayuno, para disfrutarlo con su galán. Aunque Nikki le escribe para decirle que Titanes se lee las noticias, y al ver el canal 5 se entera de que ya está en libertad. Cuando el doctor la ve en su forma humana, presenta desinterés, por eso le dice que ya tenía que irse. ¡Con una chingada! Pero las malas noticias no terminan aquí, porque Titania la demanda por usar el nombre de She-Hulk, ya que ella lo había registrado y Jennifer lo estaba usando sin su permiso. Qué deprimente final para este episodio, pero seguro viene un chiste. En la post-créditos vemos al hechicero y a Madison viendo su serie juntos. Se me antojó probar la leche de Jack. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? Me estoy entregando. No, señor, no se quite el pantalón, espere. Ustedes ya saben, comenzamos con un resumen de los episodios anteriores y nos quedamos con la demanda de Titania y Jennifer por usar el nombre de She-Hulk. No recuerdo bien si les dije que Titania era una influencer muy famosa. La cosa es que Jennifer se estaba fumando todas las propagandas que hacía, ya sea por los carteles o por la radio. Al estar en su casa, su primo llega de sorpresa, quien había comprado varios productos con su nombre, todo por hacerse millonario. Aunque su plan se le va a echar a perder cuando se entere de que esos productos no eran de su prima. Para que no le vuelva a ocurrir lo mismo, le explica cómo funciona el mercado de registros. Así comienza. She-Hulk, por Titania. Jennifer junto con Nikki fueron a hablar con ella para que deje todo el teatro, aunque ni loca daba su brazo a torcer, porque había ganado mucho dinero con los productos que estaba vendiendo. Estando en el trabajo, Pog se acerca a hablar con Nikki porque necesitaba que le hiciera un favor, pero su precio es que le deberá aún a más intereses. Este le dice que quiere que lo acompañe a formar cola para esperar la venta de unas zapatillas, aunque no era cualquier zapatilla, sino los Iron Man 3, y su venta estaba limitada a un par por cabeza. Y quería dos pares para coleccionar uno. Como este era un presumido, le dice que tiene varias ediciones limitadas en su casa, todo gracias a su busco ofertas llamado Alonso. Este podía encontrar todo lo que uno le pedía en el mundo de la moda. Y acá se le prende su foquito y le pregunta si Alonso conocía algún lugar donde hacían ropa a la medida para gente superhumana. Al decirle que sí, quiere cobrar los intereses del favor, por eso fueron a una cafetería, en donde Alonso le había dicho que era una pantalla para el negocio de ropa de superhéroes. Al entrar en la cafetería, le dicen al empleado que vinieron por Alonso, aunque parecía no entender nada. Por eso Nikki le dice que no eran policías y así se logran entender.
este les muestra la ropa que tenía, aunque todo era pirata, porque había los Vengadores y Vengadores. Nikki le dice que quería ropa hecha a la medida para superhéroes, por lo que Pog le pregunta si conocía a la persona quien fabricaba la ropa, aunque era muy exclusivo y no los iba a ver. Pero el mono baila con plata, así que le compran un par de cosas logrando conseguir la dirección. Para que quiera recibirlos, tuvo que decir que su cliente era una Vengadora, por eso le dio una cita de 15 minutos. Mientras tanto, Jennifer es citada por su jefe, porque había visto una publicidad de She-Hulk. Al contarle todo lo que ocurría, le dice que mejor guarde silencio, porque no le importaba. Ella era la cara de la división de leyes sobrehumanas, y ahora estaban metidos en una demanda, lo que significa que nadie apuesta por una firma con problemas legales. Por eso la deriva con una abogada de la división. Al preguntarle por qué no registró su seudónimo, le dice que no se le ocurrió. Amelia le recomienda hacer una contrademanda, y que se vista mejor. Por eso le pide ayuda a Nikki, la cual dice que ya tiene una cita con el diseñador. Ellas dos llegan a la corte, donde las esperaba Titania. Lindo traje, Shrek. Ambas partes presentan sus casos y también evidencia, como un video donde Jennifer dice que el nombre She-Hulk es muy estúpido. Amelia no se queda con los brazos cruzados, porque muestra la entrevista en donde Jennifer cuenta que ese nombre se lo pusieron a ella. Esto no es suficiente para la jueza, aunque había más pruebas por presentar. Esa tarde se reúne con el diseñador, quien era el mejor en su campo. Al preguntarle qué tipo de traje desea, le dice que solo quería uno para negocios, pero este no fabrica cosas tan básicas, por eso la quiere botar. Aunque Nikki le dice que necesitaba un traje que le quede bien siendo Jennifer y She-Hulk. Cuando estaban en el trabajo, se vuelve a encontrar con Todd, el de la cita del episodio pasado, quien también era cliente de Amelia. En la hora del almuerzo, conversa con Nikki sobre las citas que tuvo y cómo todas fueron con She-Hulk, lo que demuestra un claro patrón de uso del nombre. Por eso se le ocurre usar a todas esas personas para ganar el caso. Estando en la corte, Amelia muestra el perfil que tenía y llaman al estrado a todas las citas de esa noche, donde sale leche materna. Es muy parecido al de The Voice. Este que no me acuerdo cómo se llama. Sale también Todd y el doctor con el que hizo el acto del coito. Con todas estas declaraciones, la corte falla a favor de Jennifer, por lo que Titania debería dejar de usar el nombre She-Hulk y todos los productos del mercado deberían ser retirados. Para celebrar que ganaron, le invita a tomar un trago. Estas dos se ponen a conversar sobre los patanes que son los hombres por no saber apreciar a las mujeres con superpoderes, y cuando termina su trago le hace recordar lo mal que se viste, por lo que se acuerda de su traje. Cuando llega con el diseñador, le entrega su traje de negocios y también un atuendo especial extra, aunque este no podemos verlo, pero ya sabemos cómo es por los trailers que sacaron. Aparte de eso, nos dan un regalito de final de episodio, porque podemos ver el casco de Daredevil. En la escena post créditos no podemos ver nada, porque no hay una escena post créditos en este episodio. Joder, esto sí es cine. Comenzamos con un repaso de los 5 capítulos anteriores y nos quedamos con la amenaza que le hizo Titania, porque esto aún no acaba. Jennifer recibe una invitación para que sea la dama de honor en la boda de su amiga Lulu, así que con la ayuda de Nikki alista su maleta para que vaya, aunque le dice que una no lleva un vestido fabricado por Luke a una boda, y le pide que le muestre cómo quedó el supertraje que le fabricó, pero le dice que nunca lo usaría. Ella estaba emocionada de ir a la boda porque quería usar el vestido que Luke le fabricó para la cena de ensayo, aparte que Lulu es una vieja amiga y su primo sería el DJ de la fiesta. Cuando rompe la cuarta pared, dice que este será un episodio individual sobre una boda, pero estaba ansiosa porque se iba a lucir. Al llegar a la boda, se presenta como una mujer verde, luciendo su nuevo atuendo. Tu trasero sí que se ve firme. Mamacita. Aunque Lulu estaba con su cara de poto y la lleva para hablar a solas, esta le dice que no quería que se robe toda la atención, por eso le pide que no sea una Hulk. Así comienza. Todas las damas tenían su compañía, por eso la novia le dice que iría con Jonathan. Mientras tanto, en el trabajo, Nikki estaba trabajando con Amelia, en el caso del señor inmortal, quien venía a pedir ayuda para que no se quede en la ruina tras su divorcio. Aunque esto es más complejo de lo que parece, porque en vez de tener una conversación con su esposa para separarse, este estira la pata facilitando las cosas, porque es inmortal y no podía morir. Explicación innecesaria. Estas dos estaban en desacuerdo con su método de divorcio, y por los reclamos que le hacen... De regreso con Jennifer, para no quedar mal con ella, se interesa por su vida un momento, hasta que la llaman por un asunto de la boda. En ese momento ve a Titania, por eso le pregunta qué está haciendo en la boda de su amiga, a lo que le responde que está saliendo con un amigo del novio, y él invitó. Al acercarse a la novia, Jennifer se pone como desquiciada y le dice que estaba ahí para vengarse de ella. Al quedar como una loca, Titania le dice que el mundo no gira alrededor de ella. Eso tuvo que doler. Para quitarse ese amargo sabor de boca, se pone a comer nueces caramelizadas. En eso se le acerca
acerca a Josh, quien se pone a conversar con ella, hasta que son interrumpidos por Lulu, ya que quería la ayuda de Jennifer para limpiar, porque el personal quería renunciar por cómo los trataba, y también quería la ayuda de Josh. Al día siguiente, Mr. Habilidoso se reúne con todas sus ex esposas, y también con Sebastian, el cual se había gastado $10,000 en un funeral porque este se había tragado una píldora de cianuro, accidentalmente. Al preguntar cómo se enteraron de que aún seguía vivo, una de ellas le dice que su amiga le envió un enlace del sitio web llamado Inteligencia, donde se ve a un hombre caminar un cruce en medio del tránsito. Es golpeado por 4 autos, su cuerpo se regenera y se va caminando de ahí. Al conversar a solas con ellos, no me ven pero estoy haciendo comillas con mis dedos. Amelia le dice que con todo lo que hizo, las parejas deberían presentar cargos criminales, y tiene mucha suerte de no estar en prisión. La única solución que le da para que se libre de eso es que tenía que pagar. ¡Ya me tienes hasta la madre! Al fin llegó el gran día, y qué mejor que empezar el día planchando la ropa de los padrinos, porque se arrugaron por jugar Mario Kart. Lo bueno de todo esto es que por fin llega su pareja, lo malo es que es un perro. Te enganché, hijo de puta, ¿eh? Este tenía las acciones de Apple que compró en el 81 y el oro que le heredó una baronesa quien fue su primera esposa, así que pensaba dividirlo en 8 partes iguales, aunque a una de ellas no les parece justo que su comadre reciba la misma cantidad que ella cuando solo estuvo 2 años junto a él, y ella estuvo 18, pero dice que tenía un hijo con él. Con esto el descontrol comienza y quería solucionar las cosas como él sabía hacerlo, aunque Amelia no lo deja. Su primo está animando el ambiente y Jennifer prefiere dirigirse a la barra, aunque no era barra libre. El estar sola no era impedimento para que se ponga a bailar, y con el paso del tiempo el alcohol se le sube a la cabeza, sacando los pasos prohibidos. Mientras tanto, Nicky resuelve el asunto de Mr. Inmortal, dejando contentas a todas y también a Sebastian. Con el alcohol por las nubes llama a su primo, porque no había conversado con él en mucho tiempo, pero solo le deja un mensaje, porque no le contestó. En eso se acerca Josh, quien la acompaña en su borrachera. Ella le cuenta que solo llegó a la boda para que vean que le estaba yendo muy bien, a pesar de no tener algún novio. Este presenta mucho interés en su persona, pero algo ocurre en ese momento. Titania se acerca a ella y con un golpe la avienta muy lejos. En realidad sí venía para cobrar venganza, aunque quería que se transforme porque así sería más divertido. Al tratar de convertirse en la mujer verde no puede hacerlo, por eso tuvo que alinear sus chakras y una vez de color verde se agarra a pelear. En una escena corta de combate demuéstrase más fuerte que Titania, poniéndole en su lugar. Luego de arreglarse la cara decide marcharse. Cuando Lulu la ve, pensé que le gritaría o algo así, pero estaba tan pasadita de copas que se alegra de que ella estuviera en su boda. ¡Qué bien! Esa noche, Nicky y Amelia estaban revisando la página Inteligencia. Dato curioso de esta escena es que nos enteramos de que Amelia estaba casada e iba a cumplir 11 años de matrimonio al día siguiente del cumpleaños de su hijo. En eso se percatan de una casilla dirigida para She-Hulk. Al querer entrar no pueden hacerlo porque solo era para miembros. Por eso Nicky crea una cuenta para ver el contenido de esa casilla, aunque lo que encuentran no era nada agradable. Al ver todo eso quería avisarle a Jennifer, pero Amelia no la deja, porque no quería que esto la afecte. Nicky creo que no entendió, porque le cuenta todo lo que pasa, aunque se lo deje en un mensaje ya que no contestó por comer papitas con salsa. Lo raro es que los están vigilando, y en el laboratorio están preparando agujas para extraerle la sangre. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Ya pasaron 7 capítulos y aún aparece Daredevil. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Al iniciar el episodio vemos como Jennifer se lista para salir con Josh. Estos tienen una cita y luego salen por una segunda vez. Como estos dos se gustan, salieron por una tercera vez y al finalizar la cena iban a peinar la calavera. Cuando se despierta voltea a ver a Josh. Lo raro es que no amaneció a su costado y le envió un mensaje para que sepa que le gustó su encuentro. Estando en el trabajo, Nicky se lleva con la sorpresa de que la nominaron como la abogada del año, pero no le hace caso por estar prendida en el celular ya que estaba esperando un mensaje de Josh. Ella le dice que no le contesta porque puede estar ocupado haciendo cualquier cosa, aunque lo que está haciendo debe ser de suma importancia, ya que llegamos al sábado y este ni siquiera le escribió buenos días. Jennifer no soltaba el celular para nada y le echaba un ojo cada 3 segundos. ¡Esta perra está loca! Así comienza. El domingo por la mañana recibe una llamada del oficial Chot, quien era el encargado de vigilar a Blonsky. La llamaba porque habían recibido una alerta de falla en su inhibidor y tenía que ir a su rancho a verlo, pero no tienen los recursos para que un escuadrón lo acompañe. Por eso quería que ella vaya con él. Al no tener nada más que hacer que solo mirar su pantalla del celular, le dice que sí iría. Durante su viaje no dejaba el celular, refrescando el chat una y otra vez para ver si le había respondido, hasta que llega al retiro de meditación que había puesto. Este no sabía si la abominación estaba por
por ahí, por eso le pide que se haga verde. Al revisar su inhibidor, descubre que su falla se generó por una descarga, ya que manipuló una cerca eléctrica porque su gallina favorita se atoró. Al dejar las cosas en orden, le recomienda alejarse de las cercas, ya que no quería estar haciendo estos viajes de nuevo. Cuando estaba por subir a su carro, de la nada aparecen estos dos tipos peleando, los cuales malogran su vehículo, por eso los tuvo que detener. Al calmarse un poco, se presentan como el hombre toro y el águila. Este le explica que para el hombre toro, el águila representa todo aquel que quiso apuñalarlo. Ella estaba furiosa por lo que le hicieron a su vehículo, así que Blonsky trata de calmarla, diciéndole frases que la hagan despejar su mente, y les pide de su ayuda para que lleven el auto a la cochera. Lo malo es que la grúa no podrá llegar hasta la tarde, por eso le recomienda relajarse, aunque estaba más preocupada por encontrar señal. Al llevarla a la cabaña de sudor ceremonial, la anima a entrar, pero ella solo quería un escritorio y señal wifi. Lo malo es que lo del wifi no está permitido por su política. Jennifer se recorre todo el lugar, con la esperanza de encontrar al menos una barrita de señal. Lo bueno es que sí logra encontrar su tan ansiada barrita, aunque lo hacen donde estaba todo el grupo reunido. Aquí le presenta a dos miembros más, Cuerpo Spin y Saracen, quien cree que es un vampiro, y también le invita a unirse, pero quería trabajar en el único lugar donde tenía señal. Y ni eso parece este tipo. Que si ya te olvidaste quién es, no te preocupes, porque yo tampoco me acordaba. Este era uno de los malhechores quien la estaba esperando a espalda de su departamento, por lo que le habían hecho quería darle su lección, pero Blonsky quería que se tranquilice y la manda a la silla de la calma. Este se había rehabilitado y estaba arrepentido por lo que hizo, aunque está con toda la ira encima, por lo que le dice que le cuente lo que le pasa, aunque le importaba más su celular. Eso te tiene muy idiotizada. Ella les cuenta toda la historia con Josh, y al decirles cuál fue el último mensaje que él envió, se burlan de ella. Jennifer siente que hace trampa, porque cuando es verde se convierte en el chico popular de la preparatoria, ese que llama la atención de todos. Pero cuando es Jennifer se siente ignorada, y al ver que alguien la quería por ser ella misma la hizo feliz, aunque el hecho de haberla ignorado fue cruel. Al contarles todo esto, hizo que se pusieran en sus zapatos, por lo que querían matarlo. ¡No se pongan punks! El bigotón los calma a todos, ya que no podrían estar haciendo estas cosas cuando ella está sufriendo, por lo que el grupo le demuestra que la valora y rica, y le dice que tal vez pueda dejar de usar como escudo a She-Hulk y confiarles a Jennifer, por eso vuelve a su forma humana. Y de lo inspirados que están, Cuerpo Spin se quita la máscara. ¿Quién se tiró un pedazo de carne? Como último consejo le dice que si él no piensa en ella, ella tampoco debe pensar en él, así que lo borra de su lista de contactos. Cuando llega la grúa, Jennifer se despide de todo el grupo y le pide que no haga tonteras. Antes de terminar con el episodio, tenemos que ver qué es lo que pasó con Josh. Esa noche aprovechó que Jennifer estaba durmiendo para robarle los datos de su celular y le tomó una foto, la cual se le envía al Rey Hulk. Son unos depravados. Como es la costumbre, vemos una recopilación de los episodios anteriores. ¡Me aburro! La historia inicia con dos tipos quienes están robando televisores, pero son interrumpidos por la rana guardiana, quien hace el ridículo al querer detenerlos. Al encender sus propulsores, las cosas se van a complicar, por lo que cae de hocico, y encima su traje se quema, lo que le ocasiona quemaduras de tercer grado en las dos piernas. Jennifer le da la buena noticia de que sí merece recibir un pago, aunque al saber contra quién se enfrentaría... ¡Ay, canijo! Por eso fue a hablar con el jefe, ya que Luke era el único que podía fabricarle su ropa, y quería asignarle el caso a otro abogado, pero su padre es rico y es un buen cliente, así que es importante que esta familia esté feliz. El rubio está emocionado de que ella tome su caso, por lo que iban a firmar una renuncia de conflicto para que no tenga inconvenientes, aunque le sigue insistiendo con que no quería participar de este caso, y le hace recordar que ya pasó lo mismo, pero lo anterior era más personal, por eso ya no quería involucrarse más. Además, le está haciendo un vestido para la gala. Como no había de otra, le sugiere llegar a un acuerdo para no tener que interponer la demanda. Cuando va a conversar con él, le dice que fue contratada por un cliente, el cual sufrió lesiones graves debido a un traje defectuoso, aunque le dice que su trabajo es impecable. Todo esto se puede solucionar muy rápido, solo tenía que aceptar la responsabilidad de algunas lesiones de su cliente. Este sigue insistiendo con que su trabajo es impecable, y al hablar con su vestido por la cólera lo rompe, ya que lo había apuñalado por la espalda. Enojada por lo que hizo, le dice que lo verá en la corte. Así comienza... Estando en la corte, el juez le pregunta si se iba a representar solo, pero en eso entra su abogado, ni más ni menos que el grandioso Matt Murdock.
Jennifer no estaba para juegos y comienza a poner sus argumentos sobre la mesa, aunque Murdock no es cualquier abogado y defiende a su cliente a capa y espada. ¡Objeción! ¿Al lugar? No, el testigo no objeta. ¡Denegado! ¡Desacato! ¿Culpable? ¡Especulación! ¡Son rumores! ¡Fósil! ¡Portafolios! ¡Ignórenlo! ¡A mi oficina! ¡No abrace al testigo! ¡No al lugar! ¡Podemos ser abogados! Ella quería saber si otro super también había recibido daños por los trajes que él fabricó, aunque no podía llevar a nadie al juicio ya que eran superhéroes y algunos prefieren mantener sus identidades en secreto. Como Jennifer decidió hacer su identidad pública, no quiere decir que el resto piense como ella. Los argumentos con los que él ataca son tan buenos que el juez se pone de su lado, y todo mejora cuando el rubio pide otro traje, ya que su sentido del olfato está tan desarrollado, descubre que el combustible que usó fue para avión. Al escuchar esto, le dice que le dio instrucciones bien claras, así que habiendo cometido su burrada, el juez se pone del lado del demandado. Al querer enmendar su error, le pide disculpas por todo lo que pasó, pero este lo odiaba. Estando en el bar de abogados, recibe un trago de parte de Matt, quien se acerca para conversar con ella. Este le cuenta que tiene su oficina en Hell's Kitchen y aceptan casos por bonos, pero cuando hay cuentas por pagar, acepta casos con clientes más grandes. También le hace saber cómo puede ayudar a la gente siendo Jennifer y She-Hulk, pero su discurso es interrumpido por una llamada. Cuando menciona la química que sintieron, Todd le envió un mensaje porque quería solucionar un tema legal. Al reunirse con él, le cuenta que ganó una lanza wakandiana en una subasta, aunque le estaban pidiendo de vuelta porque le fue robada por unos colonizadores. Aunque en sí, su reunión no era para hablar de un tema legal, sino para que tenga una cita con él. Pero ni loca volvía a salir con él, por eso le dice guácala, y decide salir del local. ¿Qué? Jennifer llega cansada a su departamento y cuando estaba por pegar el ojo recibe una llamada de su cliente porque estaba siendo atacado y quería que lo ayude. Al enviarle su ubicación se da cuenta de que no está tan lejos, aunque antes de salir se le ocurre ponerse su traje nuevo. Al llegar con el rubio descubrimos que la persona a quien lo estaba atacando era el mismísimo Daredevil. Ella lo cubre para que pueda escapar, mientras que trata de aplastarle las nalgas, pero era bastante ágil y hace sus piruetas en las paredes, aunque Jennifer era persistente. Al no poder hacerle ni un rasguño, se le ocurre aplaudir, haciendo que se golpee contra un carro. Al tener aturdidos los oídos, aprovecha para quitarle su máscara, descubriendo que quien estaba debajo de ese traje era Matt, al decirle que si se está haciendo pasar por un ciego tendría muchos problemas, aunque realmente no podía ver. Todo lo que hace gracias a la ecolocalización. Tipo murciélago. Al preguntarle por qué estaba atacando a su cliente, le responde que su cliente secuestró al suyo, así que ambos van a salvarlo. Al llegar a su guarida, descubren que está haciendo trabajar a Luke. Después de discutir acerca de la definición de secuaces y mercenarios, le dice que habían 25 mercenarios en el edificio y lo sabía porque podía escuchar sus corazones. Para Jennifer eso es ridículo, por lo que le dice que su corazón estaba latiendo muy rápido. Por ti, baby. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. La manera en que hacía su trabajo era muy diferente a lo que Jennifer estaba acostumbrada a hacer, pero no quería que llame mucho la atención. Por eso le pide seguir sus pasos. Este se hace cargo de unos tipos dentro de un pasadizo, repartiendo golpes al que venía a enfrentarlo, aunque uno de ellos pide refuerzos. Por eso vienen 5 tipos más, los cuales son aplastados por la mujer verde. Al escuchar el alboroto, su gente se lista para pelear, y ellos se hacen presentes. Mientras que el diablito patea traseros, Jennifer se encarga de ayudar a Luke. Esta le dice que deje de hacer tonteras, ya que se puede meter en problemas. Para que el juez no sea tan duro con él, tendría que decir que fue un episodio maniático, aunque el diablito le recomienda hacer otra cosa. Este diablillo en serio está conquistándome. Al querer librarse, se le ocurre una brillante idea: saltar por la ventana. Pero las cosas no terminan bien para él, ya que se fractura las piernas. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Luke le dice que están a mano, por eso iba a terminar su vestido para la ceremonia. Al terminar todo va con Matt, a quien le agradece por su ayuda. Ella le pregunta cuándo regresaría a Nueva York, a lo que él le responde que se iría al día siguiente. Pero como todo un caballero, le dice que le invitaría a cenar en su próxima visita, aunque para peinar la calavera no había tiempo que esperar. Por eso estos dos van al departamento de Jennifer, en donde dejan que la magia fluya. Joder, esto sí es cine. Luego de su romántica noche, sale a caminar descalzo, ya que no quería perder su vuelo. Jennifer rompe la cuarta pared para decir que el episodio ya debió haber terminado. En eso llega Nikki, quien le cuenta que afuera había un tipo disfrazado de demonio que parece haber hecho el delicioso, y al poner su sonrisa de oreja a oreja descubre que lo hizo con ella. Nikki quería que se apure para arreglarla, ya que esa noche sería la ceremonia, y se sorprende de que ya se acerca el final de temporada, donde podríamos ver un giro de la trama, como que existe
existe un Hulk color rojo, o tal vez que la vayan a matar. Aunque Nick es una referencia a Wolverine, pero eso ya lo descubriremos la otra semana. Mientras tanto se presentan en la gala, llamando la atención de la gente. Aquí se encuentran sus padres, quienes vinieron a su premiación, al igual que su jefe, y también estaba el meloso de Todd. Cuando el presentador menciona que ganó el premio a la mejor abogada del año, descubre que no solamente es ella, sino que Amelia también estaba dentro del grupo. Al agradecer a toda su gente por siempre estar para ella, las cosas se complican, porque el grupo que la venía vigilando hackea la pantalla. Dos personas anónimas salen a decir que son del grupo Inteligencia y sacan a la luz toda la información que tenían acerca de Jennifer, insultándole y mostrando el video que Josh grabó cuando estos dos peinaron la calavera. La ira comienza a recorrerle las venas, por lo que su alter ego sale a la luz, lo que genera que destruya la pantalla. La gente sale corriendo del edificio y en una esquina ve a un grupo de infiltrados, por eso los corretea. La mayoría pudo escapar y uno de ellos iba a pagar los platos rotos, pero la policía evita que ocurra una desgracia y Jennifer mira preocupada a la cámara. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Iniciamos el episodio con un video sobre Jennifer, donde nos cuentan sobre su vida, desde que la sangre de su primo hizo contacto con la suya, y que termina en prisión por lo que pasó en el capítulo anterior. Así comienza... Jennifer está en la misma celda en la que estaba Blonsky, y es visitada por su grupo de trabajo. Ella pregunta si pudieron encontrar a Bruce, y le dice que le envió muchos mensajes, pero no respondió. Amelia le tiene buenas noticias. La fiscalía no presentaría cargos, aunque tiene que aceptar las mismas condiciones que Emil Blonsky. Las cosas comienzan mal, ya que la despiden de su trabajo, está en la boca de todos los noticieros, y los periodistas invaden su privacidad. Por todo esto, sus papás le ofrecen regresar a la casa, aunque su mamá le dice que su cuarto ahora es su gimnasio. Esa noche se reúne con Nikki para averiguar quién está detrás de la página Inteligencia. En la investigación que hizo sobre la página, vio que le pertenecía a varias empresas fantasmas que operan fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, así que no podía demandar a nadie. Nikki le dice que en cualquier momento podrían cometer un error, dándoles información necesaria para poder rastrearlos. En eso entra su mamá, quien les trae comida, y de paso le muestra un video que Jennifer grabó en la universidad. Vivir con sus padres se está volviendo algo estresante, y al romper la cuarta pared, nos dice que su vida se está cayendo a pedazos. De la nada, alguien comienza a hablar, pero dice que no están tan locos para tener un narrador. Al querer conversar con su primo, los mensajes no le llegan, por eso le habla a la persona que puede entenderla. Lo malo es que tampoco le llegan los mensajes, y como ya le había hecho la invitación de ir cuando quiera, simplemente agarra sus cosas y va al retiro. Mientras tanto en el trabajo, Nikki sube el video de Jennifer en la página Inteligencia, lo que genera que le inviten a un evento privado, aunque solo era para hombres, por lo que quiere la ayuda de Pog. Jennifer llega al retiro, en donde se encuentra el barbón, a quien le dice que busca hospedaje, así que la lleva al cuarto de huéspedes. Lo raro es que estos dos van al retiro, y Nikki le pide infiltrarse, para sacarles toda la información que pueda. Para que no sospechen, tenía que comportarse como ellos, hablando mal de la super del NCU. Acá se va a llevar con una sorpresa, porque Todd está dentro del grupo. Y no es solo eso, ya que le confiesa que él es Hulk King. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Al preguntarle dónde está Blonsky, le responde que en la cabaña, en un evento privado. Aunque quien está en la cabaña es la Abominación, a quien lo contratan por mucho dinero, para dar charlas al grupo. Pero en eso entra Jennifer, quien lo ve transformado. Este le dice que solo lo hacía por las ganancias, aunque Nick los interrumpe, y le cuenta que todos ellos eran del grupo Inteligencia, y el que estaba a la cabeza era Todd. Este le dice que había contratado a Josh para seducirle y robarle su sangre, la que su equipo logró sintetizar para otorgarle los poderes que ella no se merecía. Al inyectarse esa sangre, se convierte en un hombre verde todo horrible, aparte de un CGI más feo que patada en el estómago. Las sorpresas no se acaban aquí, porque Titania también aparece. Este trata de atacarla, por eso Blonsky la protege. Su primo también llega a la fiesta, quien venía a defender a su prima de la Abominación. Jennifer dice que eso está mal, ya que no tiene sentido, así que mejor veamos otra serie. Aunque Jennifer no dejará que las cosas se acaben aquí, por eso se convierte en She-Hulk y se dirige a Unidos de Marvel, donde nos muestran el detrás de cámaras de todas las producciones. Ella va al estudio de su serie para reclamarles a los escritores por tener ideas tan flojas. ¿Qué escritores tan flojos? Aunque esta es la historia que Kevin quiere, por eso quería hablar con él. Esto no se va a quedar así, por eso va a las oficinas de Marvel Studios. Pero antes de verlo, tenía que firmar el contrato de confidencialidad, aunque el recepcionista activa la alarma.
Jennifer no dejará que le impidan hablar con él. Esta llega hasta la oficina de Kevin, en donde se están reproduciendo todas las películas de Marvel. En donde encuentra a Kevin, que en este universo es una inteligencia artificial. Antes de que lo bombardee con sus preguntas, quería que se transforme, porque la mujer verde salía muy costosa. Este es el encargado de tomar las decisiones, ya que tiene el algoritmo de entretenimiento más avanzado del mundo, que produce productos casi perfectos. Hay algunos mejores que otros, pero de ese debate se encarga el internet. A Jennifer no le gusta cómo está transcurriendo su historia, y le propone hacer las cosas diferentes, ya que Marvel siempre suele hacer lo mismo con los finales de sus producciones. Por eso le pide borrar esa cosa verde. Al querer borrar a Bruce, Kevin le dice que tenía que contar qué fue hacer a sacar, aunque le dice que se lo reserve para la película. En cuestión a Blonsky, solo quería que admita su responsabilidad. También le pide cambiar el día por la noche, y de paso que le regrese a Daredevil, al igual que pregunta por los X-Men. Antes de volver a donde pertenece, hace un par de bromitas como que puede aplastar todo. Y a veces a Matt Murdock. Y se la devuelve jugando con sus sentimientos, porque le dice que la vería en la pantalla grande. ¿En serio? No. ¡A cagón! Cuando está por aplastar a Todd, prefiere hacer las cosas bien, por lo que lo verá en la corte. Y en eso aparece Daredevil, que llegó cuando todo se acabó. Pero se agradece que apareciera. Antes de irse juntos le dice que le espere, porque tenía que ver unos papeles con su cliente. Y al firmar se ponía la soga al cuello, porque tendría que estar 10 años en prisión. Estos dos tienen un almuerzo con toda su familia, donde le estaban tocando los huevos por preguntarle cuántos ingresos recibía. Esto no se va a terminar aquí, porque el primo Bruce regresa de su aventura. Pero no regresa solo, ya que viene junto a su hijo Scar. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? ¡Ay, se me está bajando la prisión! Jennifer vuelve al trabajo, y en la puerta del edificio le preguntan acerca de su demanda contra inteligencia, dejando bien en claro que si haces las cosas mal, ella te atrapará. ¡Mamacita! En este capítulo sí tenemos escena post créditos. Aquí vemos a Blonsky encerrado, y el hechicero supremo hace su cameo para llevarlo a Kamartash. ¡Ay, caramba! Hasta acá el video de hoy, espero te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. ¡Adiós! ¡Dime gracias, papi!